pelota. Ahora sí, arrancó nomás el partido. Ya juegan Atlético Quilumá y Atlético Argentino aquí en el Estadio José Sardón, en la cancha del Tosi. La pelota la controla Ibáñez. Ibáñez que jugaba hacia atrás ahora para Basayo. La pelota que terminaba rebotando le queda sin problemas al arquero David Ortiz. Empieza a armar de a poquito el partido. Va a salir de abajo Atlético Quilumá, el derechazo de Ortiz. La pelota que lo busca el gigante Nico Bauchet. No podía Bauchet. Ahora sí, la gana Bauchet, pero terminaba recuperando Monfillo. La tiene Guillermo Monfillo desde la izquierda hacia el medio. El balón ahora para Gino Morero. Se viene Morero por la derecha. Arranca el Tosi su primer ataque. El pelotazo de Morero pues lo pone a correr Alexis Guategui. Está habilitado. Atención que juega el Rayo de arranque. El Rayo Guategui, que ha hecho grandes partidos aquí en el Estadio José Sardón y ya lo bautizamos. Es el Rayo Guategui, gran jugador que tiene Atlético Argentino y reemplazando a Maximiliano Ríos, que se fue lesionado. Recordemos el pasado fin de semana en el partido frente a Newbery en Saliqueló. Sale por la derecha, que Numa la tiene. Tomaselo quería jugar ahora para Burguesa. La pelota le queda a Juan Amadeo. Controla ahora Ibáñez. Ibáñez, Ezequiel, son los dos Ibáñez. Está Ezequiel y David en la mitad de la cancha para Quilumá. El pelotazo de abajo de Valentín Alcalde, lo buscaba Basayo sin falta, dice el árbitro del partido, Peralta. El balón que se va afuera será lateral para Quilumá desde la izquierda. Tenemos 3 minutos. La primera hora va a ser para el equipo visitante. La oportunidad ahora desde la derecha, el centro que va a venir, le va a pegar esa pelota Leurries. A ver qué hace el Burri. El derechazo de Burriesa, centro al primer palo, la terminaba sacando Marduel. Ahora la pelota dentro del área de Luchi, la ganaba bien en esta Ostarros. El centro de Burriesa al segundo palo para el gigante Basayo. La pelota que queda bollando le queda para Amadeo, le pega de afuera Amadeo, ¿eh? Se acomoda para la zurda Amadeo. García. Machi García, que se queda con el remate de Juan Amadeo, que le pega bien desde afuera del área. García que se queda sin problemas con el balón. Sale Machi García y ahora la pelota la encuentra Alexis Fraile. La tiene Fraile y falta sobre Alexis en la mitad de la cancha. Tiro libre en la mitad de la cancha para el Tosi, para el equipo de Beto Borges. Lo va a hacer rápidamente Elías Cáceres. Se acomoda Cáceres con la pelota. El tiro libre para el Tosi. A ver, juega en corto para Robert. Está solo Robert acá en la izquierda. La va a meter al área o va a jugar hacia la derecha para Marduel. A ver, duda Cáceres. La va a meter al área, ¿eh? El derechazo de Cáceres, juega en corto ahora para Fraile. Fraile que se la quería dar a Guategui. Mala la entrega ahora de Fraile. La terminaba despejando Valentín Alcalde. Pero la pelota otra vez la tiene el Tosi. Ahora la controla el conjunto tocinero. Rebota la pelota a Ibáñez. Le queda para Robert. El zurdazo de Robert le regala la pelota a Monte. No la puede controlar Monte. Le queda para Guategui. A ver qué hace Guategui. Juega para Fraile y falta sobre Fraile. No, dice el árbitro. La tiene Cáceres, va Morero por la derecha, ¿eh? Sigue con la pelota Elías, continúa Cáceres, le queda para Marduel, a ver qué hace el Tosi. Marduel hacia la derecha para el Gino Morero, la tira larga Morero, llega Morero, no, se le terminó la cancha Gino Morero. Será saque de arco para Atlético Quilumá, 0-0 el partido entre Lomas. Sale ahora desde abajo Quilumá, la pelota la controla Alcalde, el derechazo de Alcalde buscando Nico Bauchet, lucha Bauchet, con tanta ganas de luchar se olvidó con la pelota Bauchet, por eso la termina despejando Iriar. Ahora el balón en la mitad de la cancha, intenta Ustarros, la hace bien Angelito Ustarros, se proyecta Maxi Montes por la izquierda, la tiene Montes, Montes lo busca Ustarros, la pelota que queda bollando en la mitad de la cancha, gana bien Juan Amadeo, pero ahora intenta Gino Morero y gana el de Atlético Argentino. Acusó un golpe Morero, dice que sí el árbitro Manuel Peralta. Se queja la gente de Atlético Quilumá. El tiro libre en la mitad de la cancha será para el Tosi. Lo hace rápido Marduel. Lo pone a correr Alexis Fraile por la derecha. Pica y se va afuera. Sí, hay viento, ¿eh? Decimos que hay viento porque cuando esos pases en profundidad, cuando la pelota pica, se les hace imposible prácticamente a los delanteros de Atlético Argentino poder llegar. Tendrán que medir esas fuerzas, ¿eh? Los volantes, sobre todo del Tosi, que son los que los ponen a correr a los delanteros. Que no sea tan fuerte el pase, o que sea al cuerpo, donde está el jugador, porque se les hace difícil poderlo conseguir a la carrera. Aquí el pase va para el número 8, para el jugador Burriesa. La pelota en el área la termina despejando del fondo Ortiz. Ahora la controla Monfilio, se la regaló Monfilio. Ahora Bauchet, la tiene Bauchet que juega para Amadeo en el sector derecho. Se viene Quilumá. A ver qué hace Amadeo, quiere jugar hacia atrás. Rebota la pelota en el Guillermo Monfilio. Lateral desde la derecha. Será para Atlético Quilumá. Se juega este partido y se juegan 7 más en esta jornada número 11 del torneo de nuestra querida Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. El lateral lo hace Tomaselo. Tomaselo que juega ahora para el jugador Bauchet. De espalda Bauchet, centro de Bauchet. La pelota en el área intenta controlarla. Ahora Ustarros no puede. Y la pelota le queda para Marduer. Marduer que juega con Alexis Fraile. Gira bien Fraile. Continúa Fraile y falta de Burriesa. Zafó de la amarilla en esta Burriesa. Fue duro, ¿eh? Burriesa sobre Alexis Fraile. Tiro libre defensivo para el Tosi.
Se viene ahora con la pelota y el remate desde afuera del área. Reclama a mano la gente de Kenumá. Le pegaba esa pelota Angelito Ustarroz. Si no fue mano, estuvo cerca, ¿eh? El remate. Sale ahora Atlético Argentino por la derecha. El balón lo tiene Gino Moreno. Moreno que juega ahora para Alexis Fraile. Fraile otra vez para Gino. Se viene Moreno. Pierde Moreno ante la marca de Maximiliano Montes. Sale Atlético Kenumá, pero rápidamente la recupera el Tosi. La tiene ahora Marduel. Marduel para Guategui. Guategui para Moreno. Moreno para Fraile. La tiene Fraile. Lo rodean cuatro a Fraile y lo obligan a retroceder. Ahora la pelota le queda para Agustín Robert. Intenta Robert. Atención, perdió Robert en esta, ¿eh? Se viene ahora Kenumá y falta. Se gana la tarjeta amarilla Robert. Bien amonestado. Hizo al revés Robert, ¿eh? Podría venir para la izquierda, pero quiso jugar hacia la derecha, quiso hacerla personal, terminó perdiendo la pelota y quedó obligado a cometer la falta porque se venía de contra Atlético Kenumá. Así que tiro libre en la mitad de la cancha ahora será para el equipo visitante. Tenemos 17 minutos. Sigue siendo malo el partido aquí en Tres Lomas, ¿eh? Aburrido partido entre Atlético Kenumá y Atlético Argentino. Gana Juventud 1 a 0 sobre 17. Gana Villa del Parque 1 a 0 sobre Massa. Los parciales que tenemos hasta el momento en esta fecha número 11. El zurdazo de Vasallo, la pelota que lo busca ahora al otro gigante, a Nicolás Bauchet. La tiene Bauchet, amaga, sale bien. Bauchet por la derecha va a echar el centro. Sigue Bauchet, echa el centro. Bauchet, sale García. No puede García, la pelota le queda ahora para Ustarroz. La tiene Angelito Ustarroz por el otro costado. El centro de Ustarroz quiso jugar en corto para Amadeo, se avivó Cáceres. Por eso sale Atlético Argentino. Ahora la tiene Alexis Guategui de espalda. Pierde Guategui sin falta, dice el árbitro. Se viene ahora Kenumá. La pelota y el pase para Amadeo. Se viene Amadeo por la izquierda. Sigue Amadeo, se tira al piso Cáceres. El balón se va afuera, será lateral desde la izquierda para Kenumá. Sueña con esta el Tosi, tenemos 20 minutos. El centro es la derecha, zurdazo de Guategui, cerrado, segundo palo. Se lo pierde. Se lo pierde Ortiz en esta. Creo que quiso cabecear y le pegó en la espalda la pelota. Terminó rebotando en el jugador de Atlético Kenumá. Se la vamos a anotar esta al Tosi porque fue una jugada de riesgo. Buen centro, de Guategui, que se cerró, casi se terminó metiendo en el segundo palo. Será nuevamente oportunidad ahora para el Tosi. Pero cambiamos de lado. El córner desde la izquierda. Le va a pegar esa pelota Alexis Fraile, la oportunidad ahora para Atlético Argentino. El derechazo de Fraile, lo busca el Tosi. Tenemos 20 minutos, centro de Fraile. La termina despejando Ibáñez en el primer palo. Ahora la pelota la tiene Ángel Ustarroz. Lo marca en esta bien el jugador Álvarez. Álvarez que la mete hacia adentro. La saca en esta ahora Vasallo. Le queda la pelota para Fraile, el centro de Fraile en el área. La termina despejando Kenumá. Ahora otra vez intentaba Álvarez. El pase de Álvarez, le quiso pegar al arco. Me parece Álvarez, rebotaba en el jugador de Kenumá. Y otra vez será tiro de esquina, una nueva oportunidad para Atlético Argentino, para el Tosi, una nueva chance. Le va a pegar ese balón otra vez Alexis Guategui. Lo busca el Tosi. El zurdazo de Guategui. Otra vez buen centro cerrado. Fraile no llegó por poquito. Fraile la terminaba despejando Vasallo. Ahora la saque Leo Urriesa. La tiene Amadeo. Gana Moreno. Le pega a Moreno. El rebote para Marduel. A ver qué hace Marduel. Gira Marduel. Lo marcan tres. Juega ahora con Monfilio. La quiere sacar desde el fondo. La termina reventando Ibáñez. Hay falta ahora sobre el jugador de Atlético Kenumá. Tiro libre en la mitad de la cancha para la visita. Gol del Depo que le gana a Unión Deportiva. Deportivo Argentino 1, Unión Deportiva 0. Atención, las novedades que llegan desde el 30. Gol del Pepe me pusieron. Será Proveto, ¿no? José Proveto, sí. El jugador de Deportivo. Ahí tenemos, mira, otra ley del ex. Otra ley del ex. Ex Unión Deportiva y jugando para Deportivo Argentino. Lo cierto es que Deportivo Argentino le gana 1-0 Unión. Aquí el partido 0-0, pero la tiene Tomaselo. Centro de Tomaselo. La termina despejando ahora en este Atlético Argentino. La saca Marduel. Lo quería buscar a Fraile, pero termina encontrando al Alcalde. Alcalde que juega para Juan Amadeo. Se viene Amadeo. El pase de Amadeo. Atención que está habilitado, ¿eh? Está habilitado Ibáñez, que se mete al área y está centro de Ibáñez. La termina despejando en este Iriar. Ahora le queda Burriesa. Se engolosinó el Burri, ¿eh? Podría haber echado el centro, pero le pegó al arco Burriesa. La oportunidad desperdiciada entonces para el conjunto visitante a los 23 minutos. El balón que se va afuera será saque de arco para Atlético Argentino.
Continúa 0-0, tenemos 24 minutos y vamos a ver qué pasa con esta, el tiro libre para Kenumá. Le va a pegar esa pelota, Burriesa pasa por arriba, va el zurdazo de Amadeo, centro de Amadeo, cabecea Ibáñez. La chance para Ibáñez, que cabeceaba David Ibáñez, pierde la oportunidad. No, era el pasita, era Ezequiel Ibáñez. Una nueva chance para Atlético Kenumá. Hay novedades en la colonia. Hay gol de Deportivo 17. Empató el colono Joan Benavides. Uno para Deportivo 17, uno para Juventud. Había empezado ganando la Juve. Bueno, ahora lo empató Deportivo 17. Aquí se viene Atlético Kenumá por la izquierda. La pelota que la terminaba buscando en esta el jugador visitante. Pero se recupera rápidamente el jugador Cáceres. Cáceres abre hacia la derecha para Marduel. La tiene Marduel. La pincha Marduel para Guategui. Está habilitado Guategui, pero fue muy fuerte el pase. Por eso la pelota le queda a David Ortiz. Ortiz que juega para Gaspar Tomaseno. Va a presionar a Alexis Guategui. Terminaba ganando bien en esta el jugador Tomaseno. Se viene con la pelota ahora Atlético Kenumá. La tiene Ibáñez. Ibáñez que juega hacia atrás. Insiste ahora el equipo visitante. Perdió la salida en este Ibáñez. Hay falta sobre Guategui. Se va a ganar la amarilla. Se va a ganar la... O roja, a ver. Tiene la tarjeta roja. Expulsado Ibáñez. Tarjeta roja. Recurso de último hombre. Seguramente ha adoptado el árbitro. Bueno, 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 Se queda con un hombre menos Atlético Kenumá. Expulsado Ezequiel Ibáñez. Vamos a contarle la jugada a la gente. La pelota la controlaba Ibáñez. La perdió. Se la ganó Guategui. Cuando salía Guategui iba a quedar mano a mano con el arquero. Era el último hombre que había quedado Ibáñez. Infracción de Ezequiel Ibáñez. El árbitro considera que es el recurso de último hombre. Expulsado, se queda con 10 jugadores Atlético Kenumá, expulsado Ibáñez. Y tenemos novedades en el gran partido de la fecha. Gana el verde, gana Jorge Newbery. 1 para Jorge Newbery, 0 para Garré Agustín, ¿no? Agustín Barrio, el gol del verde. Jorge Newbery le gana 1-0 a Garré en condición de visitante. Ahora vamos con eso, porque tiene tiro libre el Tosi. Le va a pegar a Alexis Fraile. El derechazo de Fraile. ¡Ortiz! Gigante el arquero David Ortiz enviando la pelota al lateral. La chance para Atlético Argentino. Y ahora es otro partido, ¿eh? Ahora es otro partido, porque se quedó con un hombre menos Atlético Kenumá. Expulsado Ezequiel Ibáñez. Me gustaría verla de vuelta. Yo pensé que le iba a sacar amarilla. La verdad que pensé que le iba a sacar amarilla. Pero el árbitro consideró que era último hombre. Yo sin ver la repetición así de una te diría es amarilla. Pero el árbitro... Me extrañó que no protestó tanto. Ezequiel Ibáñez prácticamente no dijo nada. Pero bueno, el árbitro consideró que era tarquera recurso de último hombre, por eso lo expulsó y se quedó con un hombre menos Atlético Kenumá. Y ahora es otro partido, ¿eh? Ahora es otro partido, pero Atlético Kenumá insiste. La tiene Angelito Ustarroz, el zurdazo Ustarroz. Se termina yendo por encima del travesaño el zurdazo de Ángel Ustarroz. Atención, sigue apasionante en clausura. Atlético Argentino que buscará ahora abrir el marcador. El Tosi buscará sacar la ventaja en el marcador. Lo que es ventaja numérica de jugadores, bueno, intentará hacerlo del marcador. Para eso tendrá que mejorar Atlético Argentino. La tiene Monfillo. Insiste Monfillo. Lo marca David Ibáñez. Ahora le queda para Guategui. El cambio de frente de Guategui. Buen cambio de frente de Ale ahora para Gino Morero. La tiene Morero. Avanza Morero. Lo marca Maximiliano Montes. Para un lado y para el otro. Se perfila Morero. El centro de zurda de Gino. Lo busca Fraile. La para Fraile. Está Fraile. ¡Oh! ¡No! Fraile, a los 32 minutos, festeja la gente del Tosi, festeja Atlético Argentino. Alexis Fraile la paró en el área, se acomodó, definió cruzado de derecha. Atlético Argentino 1, Atlético Kenumá 0.
cuando no, Alexis Fraile. Si hay gol de argentino, es gol de Fraile. El número 10 del Tosi dice que Atlético Argentino le gana 1-0 a Atlético Quenumá. El equipo de Beto Borges, que rápidamente pudo aprovechar ese hombre de más, porque a los 30, a los 29 minutos se fue expulsado Ibáñez. 3 minutos más tarde, a los 32, Alexis Fraile abre el marcador. Le gana Atlético Argentino, Atlético Quenumá. Y ahora se viene otra vez la visita. La tiene Nico Bauchet. Va por la derecha. Hay falta sobre Bauchet. Será tiro libre para Atlético Quenumá. Lo gana el Tosi, ¿eh? Lo gana el Tosi, lo gana Atlético Argentino. Todo empezó con un muy buen cambio de Guategui desde izquierda hacia derecha. La controló Gino Morero. Echó el centro de zurda. La pelota le cayó a Fraile. Derechazo cruzado, no pudo hacer nada Ortiz. Lo gana Atlético Argentino, le gana 1-0 el Tosi. Atlético Quenumá, en un partido donde realmente pasaba poco y nada hasta que se fue expulsado Ezequiel Ibáñez por roja directa. Bueno, ahora reaccionó el Tosi y gana el partido 1-0, consigue 3 puntos importantísimos el equipo de Beto Borges. Pero tendrá que seguir trabajando porque Atlético Quenumá busca el empate. Ahora tiene esta chance. El centro es de la derecha. Le va a pegar esa pelota el zurdo Amadeo. El zurdazo de Amadeo juega en corto para Burriesa. La acomoda Burriesa. Va a echar el centro. Le pega centro de Burriesa. Buen centro pasado. Y está. Se lo pierde Vasallo. Se lo pierde Vasallo. Tuvo el empate Atlético Quenumá. El buen centro de Burriesa. La pelota le quedó al gigante Juan Vasallo. Remató por encima el travesaño. Muy fuerte le pegó Vasallo. La chance fue ahora para Atlético Quenumá. Tiene que estar atento el Tosi. No se puede dormir el equipo de Beto Borges, que ya tiene la diferencia. Ahora tendrá que ver cómo la va a cuidar, ¿eh? Cómo va a cuidar esta ventaja. Recordemos que juega con un hombre de más desde los 29 minutos por la expulsión, por la roja, a Ezequiel Ibáñez. La pelota en la mitad de la cancha la controla Burriesa. Burriesa que juega para David Ibáñez. Hay falta sobre Ibáñez. Se va amonestado el jugador de Atlético Argentino, el número 6, Tobías Álvarez, el segundo. El primer amonestado había sido Agustín Robert. Será tiro libre defensivo para Quenumá, que pierde 1-0 en Tres Lomas. Que se mete en la pelea también para ser goleador de este torneo clausura. Y atención, Alexis Fraile, el número 10 del Tosi. El centro es de la derecha. Va a ser ahora para Atlético Quenumá. Cuando el árbitro Peralta, a ver qué pasa. Habla con el jugador de Atlético Argentino, con Robert. Ahora sí, se reanuda el juego. Vendrá el centro de la derecha, la chance para Quenumá. Le va a pegar Burriesa. Le va a pegar el Leo Burriesa. Al Burri, el centro de Burriesa, al punto del penal. Ahí está, le queda para Ustarroz. La termina despejando ahora Gino Morero. La pelota para Guategui. La controla Guategui. No, gana bien Gaspar Tomaselo. Lucha Guategui con Tomaselo. Hay falta de Guategui, sí. Falta de Guategui sobre Tomaselo. Por eso será salida ahora para Quenumá. La tiene David Ibáñez. Con falta Guategui. El árbitro dice siga, da la ley de ventaja. La tiene Gaspar. Tomaselo y el pase para Leo Burriesa. La tiene Burriesa. Lo marca Monfillo. Sigue Burriesa desde la derecha hacia el medio. Juan Amadeo. Sigue Amadeo con la pelota. Hay falta sobre Amadeo, sobre el número 10. La va a jugar rápidamente el 10. No, se pone adelante la pelota Marduel. Será tiro libre para Atlético Quenumá, que pierde 1-0 y que juega con 10 hombres desde los 29 por la expulsión de Ezequiel Ibáñez. Último hombre, dijo el árbitro. Tarjeta roja. La perdió en la salida Ibáñez. Le cometió una infracción a Guategui. Por eso se quedó con 10 hombres Atlético Quenumá. Jugamos los últimos 5 de este primer tiempo. Le va a pegar esa pelota Amadeo. El pase de Amadeo para Nico Bauchet, que se mete en el área hacia atrás para Burriesa. Tiró Burriesa. El derechazo del Burri. La pelota que se va lejos del palo derecho de Mauricio García. Será saque de arco para Atlético Argentino, que le gana 1-0 a Quenumá en Tres Lomas. Sale desde abajo Atlético Argentino. Le va a pegar esa pelota Machi García. Jugamos los últimos minutos de este primer tiempo. Lo gana el Tosi desde los 32 por el gol de Alexis Fraile. El derechazo de García. La pelota en la mitad de la cancha. La cabecea ahora hacia atrás Ustarroz. El cabezazo de Ustarroz se va al córner. A ver, ¿llega Montes? No, no llegó Montes. Bueno, Ustarroz la quiso sacar, la peinó y fue directamente al tiro de esquina. Será córner desde la derecha para Atlético Argentino, para el equipo de Beto Borges. Cuando hay gol de Salazar, Nelson González empata el partido. Salazar 1, Unión de Bonifacio 1, gol del 10 de Nelson González.
el bueno de Nelson González, jugador de Salazar Fútbol Club. Empata el partido entonces Salazar. Nelson González pone el partido 1-1. Aquí lo gana el Tosi 1-0 y quiere más. La pelota la tiene Marduel. Marduel que juega para Guategui. El zurdazo de Guategui. La pelota en el área. La saca Vasallo. Ahora le queda a Ustarroz, que no quiere problema. La revienta Ustarroz. No puede en este iriar. Pero sí se queda con el balón Guillermo Monfilio. Le pegó al arco Monfilio. Cerca. Cerca el remate de Guille Monfilio. La oportunidad para el Tosi. Será saque de arco para Atlético Gerumá. Se animó Monfilio, le pegó de lejos. Estamos en tiempo cumplido. Se termina este primer tiempo. Lo gana Atlético Argentino 1-0. Ahora sí, no adicionó nada. Absolutamente nada. Adicionó el árbitro del partido, Peralta. El Obelisco Muebles sigue siendo toda una tradición en Tres Lomas. Ahora en su nuevo local de la calle del Soldato 349. Amplia exposición de muebles de cocina, living, jardines, muebles en general. El Obelisco Muebles, toda una tradición en Tres Lomas. El 1 de septiembre cumplimos 40 años de vida comercial. Agradecemos a nuestras familias, colaboradores y productores de toda la región. Celebramos pensando en la realización personal de nuestros colaboradores. Incorporamos tecnología, invirtiendo en una planta de silos para acondicionamiento de cereal y un nuevo depósito de fertilizantes. Pensamos en los próximos 40 años. Modernizamos la empresa hacia el futuro, confiando en nuestro equipo, en la región y en la Argentina. A todos muchas gracias. Sigamos construyendo el futuro de una agricultura sustentable comprometida con el medio ambiente. Morero, Semillas y Cereales, Sociedad Anónima.
Massa pierde 1-0 con Villa del Parque, que Salazar golea 4-1 a Unión de Bonifacio, el Seibo le gana 1-0 a Ferro y 17 y Juventud igualan 1-1. Aquí en la cancha de Atlético Argentino ya arrancó la actividad, empezó el partido, ya juegan el Tosi y Atlético Querumano, segundos 45 minutos, veremos qué es lo que sucede en esta segunda etapa. Está consiguiendo 3 puntos importantísimos Atlético Argentino, veremos si lo aguanta, tiene un hombre más, recordemos, el Tosi. La pelota en la mitad de la cancha la tiene el número 2, Juan Basalo, la tiene Basalo, continúa con el balón, ahora juega hacia atrás, limpia bien, ahora muy bien el jugador alcalde de Atlético Querumá, abre hacia la izquierda para Maximiliano Montes, se viene Montes por la izquierda, lo busca Atlético Querumá, veremos cómo se acomoda Querumá en este segundo tiempo, ya tuvo tiempo la dupla Castrillón-Toledo para hablar y para acomodar a sus jugadores para afrontar estos segundos 45 minutos con inferioridad numérica. La cabecea desde el fondo ahora la terminaba despejando, ah no, está Siri, es Siri, ¿no, Juancito? Sí, está el 13, atención, está Siri, vamos a ver quién salió, me parece que salió Robert, que estaba amonestado, ¿sí? Ese es el cambio. Ahora vamos a repasar entonces, salió Agustín Robert, que tenía tarjeta amarilla, sí, no lo veo Agustín, entonces salió Robert, creo que lo cuida Beto Borges, porque jugar con amarilla no es fácil, ingresó entonces Ignacio Siri, el cambio para Atlético Argentino, La pelota la tiene ahora Marduel que juega hacia atrás para Siri, justamente, ¿quién hablamos? Ahora Siri para Marduel, se unen los ex Jorge Newbery, la tiene Siri, Siri y el pase hacia adelante ahora para Guillermo Monfilio, Monfilio que jugaba hacia adelante, la pelota la recupera ahora Ángel Ustarroz, Ustarroz y el pase hacia adelante, intenta ahora Atlético que no va, hay falta sobre Tomaselo, dice que no el árbitro, Siri que juega ahora para Luciano Marduel, se viene Marduel con la pelota, lo busca el Tosi, continúa Marduel, avanza Marduel, el pase para Fraile, está en posición adelantada Alexis Fraile, será tiro libre defensivo para Querumá, que pierde 1-0 con el Tosi aquí en Tres Lomas. Es para Atlético Argentino, le va a pegar esa pelota Fraile, atención, y por qué no en esta, dice la gente del Tosi, podemos otra vez festejar, le va a pegar Fraile, va a tirar Ale Fraile, la saca en esta el jugador Ortiz, el remate de afuera, pide mano, dice que no al árbitro, ahora la saca desde el fondo el jugador Ustarroz, pierde la chance Atlético Argentino, intentaba en esta Iriad, el balón que se va afuera, será lateral para Atlético Querumá, lo hace rápido desde el sector derecho el equipo visitante, pero la pierde ahora con la marca de Iriad, la tiene Tomaselo, Tomaselo que juega ahora para el jugador, el número 9, Bouchet, gira Nicolás Bouchet, perdía ante la marca de Guategui, la pelota que se va afuera será lateral para Atlético Querumano, falta abajo, cobró el árbitro, la juega rápido, el balón ahora lo controla Juan Basalo, la tiene Basalo, Basalo que juega desde el medio hacia la izquierda, ahora para Maximiliano Montes, la tiene Maxi Montes, se viene Querumá por la izquierda, Maximiliano Montes con el balón, a ver qué hace Montes, tira la diagonal Juan Amadeo, pero finalmente la pelota le termina quedando ahora al jugador Iriar, juega hacia atrás ahora para Gino Moreno, la despeja Moreno, rebotaba en Ibáñez, le queda para Angelito Ustarroz, amaga Ustarroz, lo marca en esta el jugador de Atlético Argentino, se termina cayendo al piso, atención, atención el jugador de Atlético Argentino, muy dolorido, se lo ve al jugador de El Tosi, se acerca el árbitro Emanuel Peralta, va a ser atendido el jugador de Atlético Argentino, mientras es atendido el jugador del Tosi, aprovechamos nosotros para repasar marcadores y decirles que Jorge Newbery le gana 1-0 a Deportivo Garré, que Deportivo Argentino le gana 1-0 a Unión, que Roberts y La Gloria empatan sin goles, que Villa del Parque le gana 1-0 a Deportivo Massa, que Salazar golea 4-1 a Unión Deportiva de Bonifacio, el Seibo le gana 1-0 a Ferro y Juventud Unida gana en La Colonia, le gana 3-1 a Deportivo 17, los goles que tenemos hasta el momento en esta jornada número 11, cuando hay un nuevo gol de Salazar, otra vez Agustín Corrales, bueno, golea Salazar, Diego Reina y Cristian Serna, los cambios por el lado de Atlético Querumá, en cualquier momento el primero que se viene es Diego Reina, la pelota en la mitad de la cancha, ahora vamos con el cambio que va a buscar el empate el equipo visitante, la tiene Burriesa, el Burri, el derechazo de Burriesa, la pelota del área, le queda Bouchet, sigue Bouchet con la pelota, Bouchet, ahí está, se lo pierde Ustarroz, excelente cruce de Gino Moreno, lo tuvo Querumá a los 14, la chance para Atlético Querumá
Muy bien, llegó Gino Moreno. Desperdicia la oportunidad de empatar el partido el equipo visitante. Tiene que estar atento el Tosi, ¿eh? No tuvo ninguna en este segundo tiempo Atlético Argentino. No se nota la diferencia numérica en este tramo del partido. Lo sigue ganando 1-0 el Tosi, pero no le sobra nada al equipo de Beto Borges. Atención, ¿eh? Atención, tendrá que tener cuidado. Cuando se viene el cambio nomás, se va Angelito Ustarroz. Cambio para Atlético Kenumá, entonces. Se va Ángel Ustarroz, ahí está. Se va Ángel Ustarroz, ingresa Serna. Y también se fue, ¿quién más, Juancito? ¿El 4 me dijiste? Serna. Gaspar Tomaselo también ingresa Reina. Bueno, los cambios entonces por el lado de Atlético Kenumá. Ingresó Serna, muy bien. Se fue el 3, Maxi Montes. Bien, ahí vamos con eso. El centro desde la derecha cerrado, Machi García se termina quedando con el balón. Bueno, entonces, ¿cómo fue? Sí, por 16. Sigue Gaspar Tomaselo. Vamos a poner acá Tomaselo, entonces sigue. Se fue el 3, Maxi Montes, que tenía amarilla. Ingresó con la casaca 16, Serna. Y se fue Angelito Ustarroz. Ingresó con la casaca número 15, Diego Reina. Aquí Atlético Argentino se viene con la pelota y está. Ganó bien Ortiz. Valiga todo, ¿eh? Sí, Valiga lo tuvo el Tosi. La oportunidad para Atlético Argentino en esta. Respondió bien Ortiz. Se le quedó muy encima, el arquero de Atlético Kenumá. La primera chance de riesgo, que genera entonces Atlético Argentino en estos segundos 45 minutos. Cuando nosotros estábamos anotando el cambio, estábamos diciendo que Diego Reina con la casaca número 15 ingresó por Ángel Ustarroz y que Cristian Serna ingresó por el número 3, Maximiliano Montes. Entonces, los cambios. El equipo visitante en búsqueda de poder igualar el partido. A ver si tenemos novedades. Hay otro gol más de Juventud. 4-1 le gana Juventud a Deportivo 17. Lo golea. Y atención porque hay gol de Cecilia Robert. Cae la gloria. Pierde la gloria frente a Cecilia Robert. Y esto es noticia. Dardo Gómez, el gol de Cecilia Robert. Dardo Gómez, entonces el rojo le gana 1-0 a la gloria, que llegaba como líder de clausura. Los bichitos colorados pierden entonces y está con uno menos la gloria porque lo echaron a Aranda. Atención, roja Sergio Aranda, el goleador. Bueno, no son buenas las noticias para la gloria entonces, porque le está ganando 1-0 Robert a la gloria. Sí son buenas las noticias para Ñuberi y para Villa del Parque, que son los dos grandes ganadores de la fecha, porque Garré cae con Ñuberi y la gloria está cayendo con Robert. Y el campeonato pasa de ser todo rojo a ser rojo y negro, porque el único líder ahora es Villa del Parque con 26 y Jorge Ñuberi queda con 24 puntos, con 25, y la gloria con 24 y Garré con 23. Apasionante, ¿eh? Apasionante el torneo clausura. Aquí busca el empate Atlético Kenumá, el balón en el área, la pelota que le queda a Cristian Serna, maga Serna para un lado y para el otro, pierde y se viene la contra del Tosi que lo quiere liquidar. La tiene Monfilio, el pase de Monfilio para Coña, a ver si llega Coña, que bien que le hizo Coña. Muy bien Ortiz, muy bien Ortiz, fue buena la intención de Coña, pero Ortiz estuvo atento. Ahora la saca sin problemas el jugador Iriar. El balón se va afuera. Le van a quedar estos huecos, Le van a quedar estos espacios Atlético Argentino. Recién lo tuvo con Coña, estuvo atento. David Ortiz lo podría haber liquidado el Tosi. Pero todavía falta un montón. Tenemos 18 minutos. Lo busca Atlético Kenumá. El pase de Ibañez, la pelota para Amadeo. Se mete al área Amadeo, el centro de Amadeo. La saca Moreno. Otra vez Gino Moreno vistiéndose de héroe, enviando el balón al tiro de esquina. Y está cerca, Está cerca Kenumá del empate. De a poco empieza a merecerlo. Lo gana Atlético Argentino, pero está haciendo méritos Kenumá con un hombre menos de poder igualar el partido, poder igualar el encuentro. Tendrá una chance otra vez el tiro de esquina desde la izquierda. La pelota que le queda a Amadeo. El zurdazo de Amadeo, centro. Otra vez Gino Moreno enviando el balón al tiro de esquina. Una nueva chance ahora para Atlético Kenumá. No puede salir del fondo Atlético Argentino. No puede salir de abajo el equipo de Beto Borges. Y ahora es tiro de esquina, pero desde el otro lado, desde la derecha. Le va a pegar esa pelota a Burriesa.
ex Atlético Argentino. La chance para la visita, la chance para que Numa. El centro de Burriesa, la pelota que pica, intenta Ibáñez, la saca Marduel, la mete de vuelta Ibáñez. El balón se va afuera, respira la gente del Tosi. Aguanten corazones, aguanten gana. 1-0 Atlético Argentino. Pero sufre, sufre el Tosi, porque a pesar de tener un hombre de más, no tiene nada asegurado. La ventaja es corta y que Numa está haciendo méritos para empatar el partido. Sale desde abajo ahora García. El derechazo de Machi García, la pelota que lo pone a correr a Facundo Coña, pero terminaba ganando en esta el jugador Serna. Serna que juega ahora para Amadeo. La tiene Amadeo. Continúa con la pelota Amadeo. Amadeo otra vez para Cristian Serna. Serna para David Ibáñez. Ibáñez abre hacia la derecha para Gaspar Tomaselo. Se viene Gaspar por la derecha. Se la deja Tomaselo ahora. Se viene que Numa. El pase hacia atrás. La presión de Atlético Argentino que gana. Se viene con la pelota ahora el jugador Serna. Nuevamente, insiste Serna, obligado a retroceder por la marca. La tiene Cristian Serna. Juega desde el medio hacia la derecha. La pelota para Gaspar Tomaselo. Se viene Tomaselo. Lo marca Elías Cáceres. La pelota la tiene Tomaselo. Lucha Cáceres y Tomaselo. La pelota ahí en los pies. ¿Quién la tiene? Parece un partido de rugby. Ahora retrocede el balón hacia atrás. Le queda para Gino Morero. El pelotazo de Morero en posición adelantada, dice el juez de línea. Sabés que no sé si Fraile estaba adelantado, Coña seguro que sí, pero Fraile no sé si estaba en posición adelantada y la pelota fue para Alexi. El juez de línea cobra lo que es entonces el tiro libre defensivo. Cuando hay un nuevo gol de Salazar, Nelson González. Bueno, qué goleada, 6-1 le gana Salazar a Bonifacio. Nelson González marca el segundo en su cuenta personal. Y es verdad lo que me diga Cota Juancito, hay que tener por la diferencia de gol. Es importante la diferencia de gol porque están muy parejos y muy peleados los equipos ahí peleando. ¡El remate de Zurda! Machi García que se queda con el remate de Bauchet. La sacó de la galera Bauchet esa, ¡qué bien le pegó a los 21 minutos! La chance para Atlético Quirumá. Fue a las manos igualmente de García, pero estuvo bien, estuvo certero el arquero Atlético Argentino y seguro que se terminó quedando con el balón. La busca Alexis Fraile, no puede Fraile, gana David Ibáñez. Hay falta de Ibáñez ahora en la mitad de la cancha. Me pareció que era al revés, Me pareció que era falta de Ibáñez, un jugador de Atlético Argentino. Bueno, el árbitro dice que no, que fue falta de Monfilio sobre el de Atlético Querumá. Por eso el tiro libre en la mitad de la cancha para el conjunto Tocine, para Atlético Querumá, para Atlético Querumá. Entonces el tiro libre en la mitad de la cancha, golea 6-1 Salazar Unión Deportiva de Bonifacio. Newell's le gana 1-0 a Garré. Robert da la noticia de la fecha y le gana 1-0 a La Gloria. Cae quien era el único líder del torneo clausura durante esta semana, está perdiendo frente a Cecilia Robert, y el rojo de Saliqueló se mete también otra vez en la pelea por la liguilla, llega a los 37 puntos, atención, también se mete en la conversación. Pero gana Newbery, y Newbery va a pelear el campeonato hasta el final. Todos quieren que sea campeón cualquier otro. Sale mal aquí en la salida, la pelota que le va a quedar a Coña. A ver, intenta Coña, no puede pegarle Coña. Se recupera en esta Serna, no pudo Atlético Argentino. 22 minutos y medio, se viene ahora Ibáñez. Ibáñez del medio hacia la izquierda, el pase para Diego Reina. Qué bien que la paró Diego Reina, la mató, le pegó un balazo Reina. La tiene Reina, tiró al arco Reina. ¡García! Machi García, gigante, enviando el balón al tiro de esquina. Y bueno, por si alguien no lo conocía, Diego Reina, la carta de presentación. La bajó como los que saben. Remató desde la mitad de la cancha, prácticamente casi se le metió la pelota por encima de García, que respondió muy bien al córner. Pura calidad, todo calidad Diego Reina, este excelente jugador, este excelente delantero. Por eso nos extrañó que ocupara un lugar en el banco de suplentes. El centro de Amadeo lo busca ahora que Numala termina despejando desde el fondo Atlético Argentino. La pelota le queda para Ibáñez, salta y gana bien Gino Morero, que ha hecho un partidazo Morero, partidazo también de Gino Morero, que viene manteniendo un nivel muy pero muy bueno. El volante Atlético Argentino, que justamente se encuentra tirado en el piso ahora. Vamos a ver, va a ser atendido después de haberse golpeado en esta jugada. 27 minutos de este segundo tiempo. Lo gana el partido Atlético Argentino, pero lo busca Atlético Querumá. El centro de la izquierda y está la pelota para Basalo, que no puede, le queda Ibáñez. La mete Ibáñez, el cabezazo, posición adelantada. No. Posición adelantada, había dado en el palo la pelota, el cabezazo. Respira la gente de Atlético Argentino, posición adelantada.
Saque de arco para el Tosi, 28 minutos, sigue ganando por la mínima Andrés Lomas. El tiro libre ahora será para Atlético Argentino, le va a pegar esa pelota Mauricio García. El remate, el derechazo de Machi García, tenemos 28 minutos, apasionante fecha número 11, el torneo clausura. Aquí el dominio del partido lo tiene Atlético Querumá, que tiene un hombre de menos, pero lo puede marcar de contra, le va a quedar espacio, yo creo que alguna va a tener Atlético Argentino para poder liquidar el partido, veremos si aguanta esta diferencia. La controla Monfilio, el pase de Monfilio ahora para Facundo Coña, se viene Coña por la derecha, atención con Basalo y Fraile que se están matando a golpes ahí adentro, ¿eh? La pelota para Fraile, le queda Fraile, venían a los manotazos Basalo y Fraile, los vi justito a los manotazos, venían los dos, atención que Basalo está amonestado. Y atención, obvio, Alexis Fraile, que no caiga en esa. Ale tiene que jugar, que es lo que sabe hacer el jugador de Atlético Argentino. Es una pieza fundamental para el equipo tocinero. Hoy lo gana 1-0 por él, por esa buena definición. Y consigue 3 puntos importantísimos el Tosi, que le gana Atlético Querumá por 1-0. A los 32 el gol de Fraile, a los 29 se fue expulsado Ezequiel Ibáñez. Desde ahí, los 15 minutos de restantes del primer tiempo y toda esta parte del segundo tiempo, jugando con un hombre de menos, el equipo de Atlético Querumá. El tiro libre ahora será entonces para el equipo visitante, para Atlético Querumá. La chance ahora para el equipo, para la visita, el azulgrana, que quiere empatar el partido, no quiere irse con las manos vacías. El centro que va a venir ahora desde la derecha, salta García, se queda Machi García con el balón. Cuando hay gol de Unión Deportiva de Bonifacio, bueno, se matan a goles, ¿eh? Salazar y Bonifacio, 6-2, parece un partido de tenis. 6 para Salazar, 2 para Unión Deportiva de Bonifacio, descuenta Unión de Bonifacio. Hay gol de Joan también, de Juventud Deportivo 17, 4-2 le gana Juventud 17. Pero se viene aquí Atlético Argentino que lo quiere liquidar. La pelota la tiene el Rayo Guategui. Se viene Guategui por la izquierda, para un lado y para el otro. Pierde ahora ante la marca de Gaspar Tomaselo. Juega Tomaselo para Amadeo. Pierde Amadeo. Se viene Fraile. Qué bien que la hizo Fraile, pero se le fue larga, ¿eh? Se le fue larga Fraile, la había hecho bien. Cuando hay una nueva tarjeta amarilla, amonestado el jugador de Atlético Querumá por una infracción. Hay tiro libre para Atlético Argentino, tiro libre para el Tosi, que está ganando el partido 1-0. Lo gana por la mínima, no le sobra nada Atlético Argentino, lo está ganando por la mínima y va en búsqueda de ese segundo gol que le dé la tranquilidad de cara a este tramo final, porque ya tenemos 30, nos quedan 15 minutos y se termina este partido correspondiente a la fecha número 11 del torneo clausura de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. El centro le va a pegar esa pelota a Guategui, pasó para arriba, se la tocó a Marduel, la tiene Marduel, se perfila Marduel ahora para Guategui, el centro de Guategui desde la izquierda y está pasado el segundo palo, el centro de Guategui no fue bueno. La pelota que se va afuera será saque de arco para Atlético Querumá. Le va a pegar esa pelota Juan Amadeo, el tiro libre en la mitad de la cancha. Va a echar el centro, va a caer en el área. Lo veo a Basalo, lo veo a Bauchet. Tiene gente grande en el área Atlético Querumá. Le pega esa pelota ahora Amadeo, el centro pasado. Lo busca Basalo, casi llegó, ¿eh? Casi llegó Basalo, la pelota que dio en el jugador de Atlético Argentino. La peinó, por eso el balón se va afuera. Será tiro de esquina para Atlético Querumá, tiro de esquina para la visita, que sigue yendo en búsqueda del empate, no quiere irse con las manos vacías de aquí de Tres Lomas. Cuando se viene un nuevo cambio en Atlético Querumá, es Cotiñola, ¿eh? Es Cotiñola quien ingresa, se fue el Burri. Se va Leo Burriesa entonces, ingresa con la casaca número 14, Cotiñola, que jugó en reserva. Hizo un gol de penal, de hecho lo estuvimos viendo. Francisco Cotiñola entonces, el cambio para Atlético Querumá. Va bien de arriba Cotiñola. Atención, el centro que viene desde la derecha. ¡Ah, García! Machi García, que se queda, descuelga el tiro de esquina. Acusa un golpe, se queda tirado, obviamente, haciendo tiempo. Sigue ganando 1-0 al Tosi. Le gana Atlético Argentino 1-0 a Atlético Querumá. Tenemos 34 minutos. Vamos a ver. Hay otro gol de 17. Atención, se acercó el 10, ¿eh? Se acercó el 10. 4-3 ahora está perdiendo Deportivo 17, lo perdía 4-1. Bueno, descontó entonces Joan Benavides. Y ahora gol de Ledesma, ¿eh? Ledesma me ponen por el lado de Deportivo 17. Entonces 4 para Juventud, 3 para Deportivo 17. Partidazo también el que se está jugando en la Colonia. Aquí lo sigue ganando Atlético Argentino.
por 1-0 por el gol de Alexis Freire a los 32 del primer tiempo. Pero que Numa lo busca, se viene con la pelota ahora el equipo visitante. El pase para Basalo, la tiene Basalo, tiró Basalo. De zurda el número 6, el central. La pelota que se termina yendo afuera. Será saque de arco para Atlético Argentino. Bueno, Basalo ya no es más defensor. Es prácticamente cuando la pelota la tiene Kirumá, se va con todo hacia arriba. Ni hablar cuando hay pelota parada. Es el jugador más alto de toda la cancha. Así que va en todos los tiros. Pero creo que le gusta ir para adelante al central Juan Basalo de Atlético Kenumá. Sale desde abajo Atlético Argentino. El derechazo de Machi García, la pelota en el aire para que salte Guategui, gana Guategui. Pero el cabezazo se termina yendo afuera para que haga el lateral Franco Tiñola. Cotiñola que juega ahora para Gaspar Tomasero. Se viene Tomasero con la pelota, lo marca bien Elías Cáceres. La pelota que no se va, sigue en juego. La tiene Atlético Argentino, el derechazo de Cáceres buscando en esta Alexis Fraile. La pelota que rebota en nadie, por eso es lateral para Juventud Unida, la tiene ahora Serna. Serna que quiere jugar hacia adelante y la pelota la aguanta Nico Bouchet, la tiene Bouchet, gira sin falta, dice el árbitro, arriba, arriba, la saca Cáceres, no quiere problema. El balón en el aire. La que intentaba cabecear Siri, la saca ahora el jugador Iriar. El centro, le queda la pelota para Reina. Se lo pierde Reina, estaba habilitado Diego Reina, la chance para Atlético Kenumá, otra vez lo tuvo el equipo visitante, que ya hizo méritos para empatar el partido. Ha tenido las chances de Atlético Kenumá, no ha estado fino en la definición, por eso el partido lo sigue ganando Atlético Argentino, lo gana por la mínima el Tosi y lo va a sufrir, ¿eh? Si no logra meter otro gol más, Argentino lo va a sufrir hasta el final, por más que tenga un hombre de menos, Atlético Kenumá hace un montón. La pelota la busca Fraile, hay falta de Cotiñola sobre Fraile, todo el oficio le puso el número 10 de Atlético Argentino para que lo toquen, para que le hagan infracción. Respira ahora el Tosi con esta. Será entonces tiro libre en la mitad de la cancha para Atlético Argentino, lo hace rápido. Se viene con la pelota ahora el Tosi, la tiene Guategui para Fraile. Fraile que juega para el Luli Marduel, Marduel para Fraile. Se viene Fraile con la pelota, el pase para Cáceres, se acomoda Cáceres, le va a pegar, tiró Cáceres. La pelota que rebotó en el jugador de Kenumá, le terminó quedando sin problemas al arquero David Ortiz. Sacó rápido Ortiz, la deja picar, no la deja picar Brian Ortiz, la saca, le queda para Nico Bouchet, ahora se viene con la pelota Iriar, la saca bien en esta Juan Bautista Iriar, la termina despejando, hay gol de Garré, atención, empata el partido Social y Deportivo Garré y es noticia, gol de Garré Ruiz, Enzo Ruiz entonces. Y ahora cambia un poco las cosas en lo más alto de la tabla de posiciones. Vamos a repasar ahora la tabla. Lo cierto que está ganando, que estaba ganando Jorge Newbery, que Garré empata el partido. Enzo Ruiz entonces pone el 1-1. Ahora Villa sigue siendo el líder con 26. La Gloria queda con 24. Garré también queda con 24. Y Jorge Newbery queda con 23. Apasionante. El torneo clausura, le empata el partido entonces Garré. El centro al área, aquí lo busca Atlético Kenumá. La pelota que le queda a Gaspar Tomasello, se acomoda Tomasello, se mete al área, va a echar el centro, le pega. Va a echar el centro Tomasello, centro de Tomasello. Ahí está la pelota que queda boyando. La saca en esta Ortiz, rebota en el jugador de Kenumá. Pide penal la gente de visitante, el valor al córner. Le grita Machi García a Brian Ortiz porque mía, le gritaba. La podría haber agarrado Machi, pero no lo escuchó Ortiz, se quedó con la pelota. Y ahora es córner, tiro de esquina para Kenumá. La chance para la visita. El centro que va a venir desde la derecha, juega en corto la pelota para Serna. Serna que abre. Se viene ahora Kenumá, que quiere el empate. Lo quiere el equipo visitante. El balón en el sector derecho, rebota la pelota en Marduel. Será lateral otra vez para Atlético Kenumá. Lo va a hacer Amadeo. Amadeo y el pase del área. La pelota que lo busca Bouchet. A ver, gira Bouchet. Centro de Bouchet. Se le terminó. Se le terminó la cancha. Bouchet. El balón en el aire. Busca. Ahora intenta. Sigue intentando Atlético Kenumá. Nos metemos ya en la parte final de este partido. Tenemos 40 minutos. El balón lo tiene Serna. Amaga Serna en la mitad de la cancha. Pierde ante la marca de Coña. Y a ver si puede con la contra Atlético Argentino. Se viene Facundo Coña por la derecha. Avanza Coña. Sigue Coña. Todos van con Coña, está Fraile solo en el segundo palo, pero pierde ahora ante la marca de David Ibáñez. Por eso será el lateral para Atlético Argentino de la derecha, 40 minutos y medio. Lo va a hacer Guillermo Monfilio, hace todo con mucha tranquilidad, obviamente, el Tosi, porque gana 1-0 y le sirve un montón estos 3 puntos. La tiene Marduel, Marduel que juega con Monfilio. Marca de David Ibáñez, la pelota que se va afuera.
será ahora otra vez lateral para el equipo local, para Atlético Argentino, el celeste treslomense, que consigue tres puntos importantísimos. Hasta el momento tenemos 41. Lo va a hacer Monfillo. Monfillo que juega con Coña. Coña otra vez para Monfillo. El centro Monfillo buscando a Fraile. La termina despejando Franco Tiñola. Ahora la pelota para Cáceres. Cáceres abre para Alexis Guategui. Intenta Guategui. Marca Tomaselo. Se cae Guategui. Se viene Tomaselo con la pelota. Ahora para Amadeo. Gana bien Atlético Argentino en esta con Cáceres. Y le queda para Marduel. Se viene el Luli Marduel. Avanza Marduel con la pelota. Se acomoda. Juega para Coña. Posición adelantada. Posición adelantada de Coña. Habrá tiro libre para Atlético que no va cuando sigue tirado en el piso Alexis Guategui. Vamos a ver si va a ser atendido. Le dice que sí el árbitro del partido, Peralta. Atendido Guategui. Tenemos tiempo para dos, Sergio, mientras se reanuda el juego. Sigue ganando el Tosi 1-0. 42 minutos y medio, parte final, lo busca Kenumal, derechazo de Ortiz. La pelota que le queda ahora por el sector izquierdo, Atlético Argentino. El pase para Alexis Fraile, la tiene Fraile. Se viene Fraile con la pelota, lo marcan dos jugadores, la cuida Fraile. Hay falta sobre Alexis Fraile, dice el árbitro. Sí, hay infracción, será tiro libre para Atlético Argentino. ¿Qué me cobrás? Le dice el jugador de Atlético Kenumal, que no lo puede creer. Hay infracción entonces sobre Alexis Fraile, se quejaba Valentín Alcalde. Tiro libre para Atlético Argentino, tiro libre para el Tosi, que va a pegar esa pelota en el sector izquierdo, lo va a hacer rápido Marduel. Marduel que juega para Cáceres, Cáceres que le quiere dar la pelota a Guategui, se la termina regalando a Franco Tiñola. La tiene otra vez Marduel, juega ahora para Guategui, se tira al piso, arriesgado el jugador de Atlético Kenumá, pero no pasó nada. La tiene Marduel, a ver qué hace el Luni Marduel, que busca en córner, se tira bien al piso David Ibáñez, perfecto, se la saca. Se viene Ibáñez, se mete al área Ibáñez, atención, la saca Ibáñez. Le queda el rebote para Monfillo, le va a pegar Monfillo, se acomoda Monfillo, tira Monfillo, Ortiz. El rebote para Coña y está Coña, 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 se lo pierde, increíble. Increíble el gol que se pierde Coña, la chance para liquidar el partido lo tuvo el Tosi, la más clara de todo el partido, no solo del segundo tiempo. Le quedó el rebote a Facundo Coña, que le quiso romper el arco. La pelota se fue afuera. Se pierde la chance Atlético Argentino de liquidar el partido y va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir estos últimos minutos, 44 tenemos. La tiene Monfillo. Monfillo que juega para Cáceres. Cáceres con la pelota. Sale bien Elías con Caño incluido. Se viene Cáceres. La pincha ahora para Fraile. Fue al medio. Donde está el gigante Basalo. La saca Basalo. La pelota que le queda ahora para Alcalde. Gana bien otra vez Elías Cáceres. Se viene Cáceres con la pelota. Lo quiere liquidar el Tosi. El pase para Alexis Fraile en posición adelantada. Posición adelantada de Alexis Fraile. Hay tiro libre defensivo para Atlético Kenumá, que va y va en búsqueda del empate. Intenta ahora por la derecha Tomaselo. Terminaba ganando Guategui. La saca Guategui. Rebota en Siri. El balón se va afuera. ¿Cuánto? Cinco más. Cinco minutos más, dice el árbitro Peralta. Vamos hasta los 50 minutos. Lo va a tener que sufrir Atlético Argentino. Cuando llega el primer final de la tarde, ya Juventud Unida le ganó a Deportivo 17-4-3. Es final, el primer final de la jornada, y de a poquito van a empezar a llegar cada uno de los finales. Recordemos que Newbery y Garré están igualando 1-1, que River le gana 1-0 a La Gloria, que Deportivo le gana 1-0 a Unión, que Villa le gana 2-0 a Massa, que Sanazar golea 6-2 a Unión de Bonifacio y que el Seibo le gana 1-0 a Ferro. 17 ya perdió, terminó en La Colonia, cayó 4-3 frente a Juventud Unida. Aquí la victoria es por la mínima de Atlético Argentino y van a tener que sufrir los muchachos tocineros, porque tenemos 45 minutos y medio y vamos hasta los 50. Nos queda todavía algunos minutos. Se viene ahora con la pelota, lo buscan este Atlético Argentino. ¿Qué pasó? A ver el árbitro del partido que se acerca. Ahí hay protesta. A ver, ¿qué pasó? ¿Sacó una tarjeta? A ver, un asistente entonces de Atlético Kenumá, y que se quejaba con el árbitro del partido. Ahí lo vemos entonces. Vamos a ver. No hay ningún jugador, no. Mientras sigue tirado el jugador de Atlético Argentino, ahí le protesta los muchachos de Atlético Kenumá. Entonces, bueno, esto le favorece a Atlético Argentino, obviamente. Pasa y pasa el tiempo. La victoria sigue siendo para el equipo tocinero. Veremos ahora si adiciona algún minuto más el árbitro. Veremos si adiciona algún minuto más el árbitro del encuentro. Porque recordemos que adicionó 5, pero ya se interrumpió el partido. Entonces,
capaz que vamos hasta los 51 o 52. Lo cierto es que Atlético Argentino le está ganando 1-0 a Atlético Quenumá. Le gana por la mínima, consigue 3 puntos importantísimos. Pero lo busca Atlético Quenumá por la derecha. Se viene ahora Nico Bauchet. Hay falta sobre Nico Bauchet. Dice que no el árbitro, la pelota se fue afuera. Será entonces lateral para Atlético Argentino, que respira final. Ganó la Villa y es puntero. Ganó Villa del Parque, festeja la gente en Caguas, más puntero que nunca Villa del Parque, ya es final. Le ganó 2-0 a Massa, tiene 26 puntos. El único que lo podría superar es la Gloria o Garré alcanzarlo si es que le gana a Newbery. Pero aquí lo busca, que Numa se mete en el área, la saca ahora la pelota a Iriar. No está definido este partido, para nada. Se viene ahora con la pelota Atlético Argentino, la tiene Fraile. Se viene Fraile por la izquierda. El pase de Fraile para Coña, está habilitado Coña, lo mira el juez de línea, que no marca nada, está habilitado, pero llega antes el jugador Alcalde. La tiene Valentín Alcalde. Sale hacia atrás, ahora la recuperó bien. Se viene Coña, lo liquida. ¡Coña! ¡Se lo pierde! ¡Se lo pierde otra vez Atlético Argentino! No pudo en esta, Facundo Coña. 47 minutos, la chance otra vez para el Tosi. La hizo bien Coña en esta, ¿eh? La robó. No tenía ángulo prácticamente de donde definió. La pelota se fue afuera. Se fue al lateral, ¿eh? Por eso será lateral entonces para el conjunto de Atlético Quenumá. La pelota la tiene Fraile, lo liquida Fraile, se tardó Fraile. Ahora le queda Alexia y está el pase, Coña, se lo pierde Atlético Argentino otra vez. Lo pierde Atlético Argentino nuevamente, la chance otra vez de liquidar el partido. Se lo pierde el Tosi, primero con Fraile, fue con Coña. Cuando hay gol de Unión Deportiva de Tres Lomas, empató el Uni, empata el Pituco Treslomense sobre el final, cuando lo ganaba Deportivo Argentino. Ramiro Ausa, el gol de Ramiro Ausa, hizo el gol Ramiro, empata el partido, un punto que vale un montón para Unión Deportiva. Uno para Unión, uno para Deportivo Argentino. Aquí el partido está entrando en su etapa final. Tenemos 49 minutos, lo tuvo recién dos veces Atlético Argentino para liquidar el encuentro. Se viene ahora el equipo tocinero, sale en el córner, intenta, la pelota le queda a Serna en la mitad de la cancha. El árbitro que cobró, a ver, cobró infracción para Atlético Argentino, es la falta. A ver, ¿qué pasó? Ahí se pelea Serna con el jugador de Atlético Argentino. Bueno, cuidado muchachos, tranquilo. Ahí está, algún intercambio, algún empujón, el jugador de Atlético Argentino con el jugador de Atlético Quenumá. Suenan las bocinas por el lado de la gente del Tosi. Atlético Argentino quiere que termine el encuentro. La pelota que le queda ahora a Basalo, se mete al área, la saca Basalo, le queda el rebote a Bonfilio, le va a pegar Bonfilio. Ortiz que se queda con la pelota cuando el árbitro dice que final. Ganó Atlético Argentino. Victoria del Tosi, victoria de Atlético Argentino, que festeja.